volver por aquí. Os he dicho que tenemos que bajar por aquí. Para elecciones sindicales. O sea, yo me encargo. No lo puedo decir, pero los cuentos yo los he recibido. Una de las que se reían. El otro día hubo un suicidio en Málaga, también ha habido otros suicidios en el norte de España, pero esta situación parece que no hacemos nada hasta que nos toca aquí, y realmente aquí también se podría suceder. Las personas que llegan afectadas por la hipoteca llegan en una situación de depresión, con unas ojeras que les llegan hasta la boca, y no es solamente que se pudieran tirar por la ventana, a mí me da miedo que pudieran tomar pastillas para dormir demasiadas. Realmente es una situación en la que se te salen las lágrimas de los ojos solamente cuando ves que ellos llegan y piensan que no se puede, que llegan en una situación en la que le han dicho en todos sitios que no se puede hacer nada. Y nosotros lo que queremos decir es que sí se puede. ¡Sí, sí se puede! ¡Sí 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 se puede! Queríamos leeros este manifiesto, que empieza también con una reflexión hacia la educación, porque dice que en el respeto a la dignidad humana es responsabilidad de todos, ciudadanos e instituciones como esta de aquí atrás, participar en la abolición de la miseria mediante el ejercicio democrático de la justicia y la condena activa de la usura. Educados en esta responsabilidad y educando en la misma sensibilidad a las generaciones futuras, debemos ofrecer auténtica solidaridad a quienes sufren del dictado antisocial del más fuerte. Aquí quiero hacer un llamamiento a defender la educación pública de todos y para todos, para que a los jóvenes les llegue este mensaje. Actuar contra el acoso y las acciones antisociales de las entidades bancarias,
reclamando el amparo de la justicia, es el deber que prima en el drama de los desahucios, porque esta lucha no es monetaria, sino vital. Y desde la sociedad civil y sus plataformas hay que vencer la inercia especulativa y recaudatoria de quienes indoloramente se empeñan en mantener la pobreza de la clase trabajadora. El derecho a una vida digna y a una vivienda adecuada está recogido tanto en nuestra Constitución como en la Declaración de los Derechos Humanos. Para hacerlo efectivo y no ilusorio, estos acuerdos declaran que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias, establecerán las normas pertinentes y regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Pues con más de 160 desahucios y 250 ejecuciones hipotecarias al día, colapsando los juzgados, es evidente que los gobiernos estatales, autonómicos y locales que han gestionado esta crisis no han cumplido ni están cumpliendo este deber. Ni el regulador, ni el sistema judicial, ni las fuerzas de orden deben estar al servicio de la banca, sino del bien común. Por tanto, es intolerable que se prolongue este sistemático abuso y violencia hacia los trabajadores. Como hemos dicho aquí, también los gobiernos locales. Aquí quiero subrayar que ni en este ayuntamiento ni en el SANSE han creado todavía la comisión mixta con las plataformas para poder hacer un protocolo antes, durante y después de un desahucio. Que no ha habido ninguna concejal del gobierno en un desahucio, que hay que llamarla por teléfono. Para paliar la situación de indefensión ante leyes hipotecarias y de enjuiciamiento civil que no amparan suficiente y humanitariamente los derechos del ciudadano, apoyamos la iniciativa legislativa popular por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social. Reclamamos que deudores de buena fe puedan liquidar su deuda con la entrega de la vivienda habitual, acabando con la injusticia de que la entidad bancaria se adjudique su casa por mucho menos de su valor. Es una condena a la exclusión social que personas que no han podido pagar la hipoteca por una causa justificada y ajena a su voluntad, como puede ser el desempleo o la enfermedad, vean embargado su futuro por seguir atados a una deuda agravada con unos intereses moratorios de total usura. Es inhumano desalojar a una familia sin una solución habitacional adecuada, por muy legal que se pinte. Todo esto es una herencia preconstitucional que no sucede en otros países y que hay que desautorizar y cambiar desde la ética y los hechos. ¡Vergüenza me daría echar a una familia! 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 No se trata de declarar arbitrariamente como ellos la inocencia o culpabilidad de la clase obrera, sino que cuando se vaya a aplicar cualquier condena, las responsabilidades se pongan en su sitio y no se aplique solo la justicia del poderoso. Y sobre esto nos han mentido demasiado. En 2008, miles de trabajadores autónomos y obreros subidos a un tejado pagaban de sol a sol su vivienda con jugosos intereses para los bancos y cajas. De esta forma, en 2008, el Banco Santander fue la entidad bancaria con mayores beneficios del mundo. Hoy, el drama de estas entidades bancarias es que el año pasado ganaron 10.000 millones en lugar de los 20.000 millones que tuvieron de beneficios en 2008, gracias a las plusvalías generadas especulando con lo que ellos llaman ladrillo y que para nosotros es un bien afectivo y de primera necesidad. Además, estas entidades saben que por ahora lo perdido no se debe tanto a las hipotecas de particulares, que gracias a la red de soporte familiar, los créditos dudosos solo aumentaron un 2,5% en 4 años de terrible crisis y paro,
como a desastrosas inversiones con constructoras y promotoras, cuya morosidad es el triple, y sus productos de ingeniería financiera han pinchado con una burbuja que ellos mismos fomentaron y que ahora quieren socializar sus pérdidas y riesgos vía déficit público sin apenas contraprestaciones. Por ejemplo, con un banco malo, le están dando la lación a los bancos en vez de a los ciudadanos, y los bancos están sapando sus agujeros para mantener su ingeniería financiera en vez de la economía productiva, haciendo de la desgracia un negocio en aras del máximo beneficio. ¡Eso es una estafa! ¡No es una crisis! ¡Es una estafa! ¡No es una crisis! ¡Es una estafa! ¡No es una crisis! ¡Es una estafa! ¡Es esta estafa! Y no las prestaciones sociales que estamos repagando las que ponen en riesgo la sostenibilidad de nuestros derechos. Una estafa muy cruel, pues las normas hasta ahora decretadas en el tema de los desahucios han sido cortinas de humo, salidas mediáticas que dejan todo prácticamente igual. Una familia con un sueldo ni de mileurista y dos hijos de 4 años no puede acogerse a una moratoria que han decretado. Y esta moratoria no libera de una deuda abusiva ni de pagar impuestos por una ganancia que es del banco. Se va a la calle y el piso queda vacío por la incompetencia de muchos políticos y la falta de corazón del avaro sistema financiero. Por ello, desde la unidad de los colectivos y el apoyo mutuo entre las personas, convocamos a nuestros vecinos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a sumarse a las manifestaciones contra los desahucios y el acoso financiero. Es nuestra decisión salir a las calles a defender a quienes han sufrido y siguen sufriendo esta agonía, sensibilizándonos todos ante un sinsentido que no es simplemente cuestión de caridad, sino sobre todo de justicia. Si les dejamos impunes, seguirán especulando con bienes y servicios de primera necesidad, con el beneplácito acomodado de quienes incumplen sus promesas al pueblo. Sin tutela alguna y bajo una continuada precariedad laboral, mañana podemos ser nosotros quienes perdamos el trabajo, nos embarguen hasta parte de lo necesario para comer y nos desahucien. Pero juntos sí podemos lograr un cambio de modelo. De la especulación inmobiliaria al derecho a la vivienda, de leyes al servicio de los poderosos a leyes que miden por el ciudadano, por la dignidad de las familias, que son el futuro de nuestra sociedad. ¡Stop desahucios! ¡No a los 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 desahucios! Y porque juntos sí se puede, os pedimos que mañana también apoyéis la marea blanca de sanidad. Porque como digo, nos van a seguir robando, pero juntos sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!